Vamos ahora a lo que ocurrió en el sur del país. Y aquí, el crédito del Chaco boliviano. Sí, petrolero de Yacuiba, petrolero del Chaco. El ingreso, ahí está. Coquetas poleras. Bonito el escenario deportivo, reitero. Capacidad para 5.000 personas claras de todo lo que ha sido este partido. Ahí está, una falta contra Alex Ponton, que debutó el muchacho que ha sido formado en Italia. El tiro de esquina, muy bien, el tiro de esquina con pelota parada, bastante solidez. El muchacho Ponton, que todavía tiene que asentarse, tiene que asimilar lo que es llegar al profesionalismo en nuestro país. Otra vez, y aquí casi, casi se hace el olímpico, mire usted. Esto da la oportunidad para seguir trabajando, pensando en Wilterman de Cochabamba, Alex. Sí, no, la verdad que cada partido que se disputa es para ganar experiencia, ¿no? Y bueno, no, estoy muy feliz por el equipo, ¿no? Ahí estaba entonces la alegría de la gente de Petrolero del Chaco tras su victoria contundente sobre Universitario. Bienvenidos, bienvenidas, movieron los atacantes del gol de negro. Cuando va el plantel de Petrolero al arco, gol. ¡Gol! De Petrolero del Chaco, señoras y señores. Aquí se viene Ponton, se va a cambiar arriba el centro, cuidado, aparece solo, cuidado, va a definir, gol del conjunto de Petrolero. Se estaba ordenando el equipo, aprovechó Petrolero, gran pase de Ponton, cambió 50 metros y vino por detrás a las espaldas de Cabrera y de Héctor Rico, gran gol, gran gol. Viene la pelota otra vez para Ponton, Ponton con la pelota, lindo cambio de frente para Ponton, recibe solo Camilo, tiró, gol. Cambio de Alex Pontons, la bajó libre de marca Aldo Vallardo y define muy bien ante la salida de Dani Vaca. A los pases, a la espalda de Raúl Castro, de Alex Pontons, jugador que hizo todas las divisiones inferiores en el fútbol italiano, le gana la espalda el jugador Gallardo a Raúl Castro y convierte el descuento para el cuadro chaqueño. El centro de Pontons a la espalda de los defensores y Gallardo, el gol del descuento. Para el equipo de todos los chaqueños, esta canción con mucho cariño. Fuerza, fuerza, Petrolero del Chaco, hacia la victoria. El día domingo, y tres minutos después, volvió a retomar la ventaja el equipo de David de la Torre con Santos Amador al minuto 87. Así Petrolero vuelve a ganar en una campaña muy buena de arranque del torneo para el equipo de Yacuiba, que por ahora no tiene ningún inconveniente con el tema del punto promedio. Va a mantener nomás la categoría si sigue este ritmo sin ningún problema. Y ya sueña con poder acabar en el bloque de los 7 mejores de la tabla general para darle a Yacuiba una posibilidad de un torneo a nivel internacional. Sport Boys en zona de descenso indirecto. A Marco Barrios. Barbaridad en honor a la verdad, ¿no? Puede ser, bueno, el apunte. Uy, Ponton. Casi olímpico, ¿no? Ahí está. Alcanzó a rozarle al arquero. Exactamente, yo le decía la capacidad, la calidad de Ponton en los tiros libres, en los tiros de esquina, y aquí está. La pierna más habilidosa es la izquierda, ¿no? Ahora se va a ir abriendo ese balón, remate, tira, gol. Izquierda, aparece Ponson para el tiro de esquina, dijimos que esa pelota se iba a abrir y ahí apareció Santos Amador para peinarle y mandarla en el primer palo del arquero al fondo de las redes. Poco le duró la alegría a Sport Boy. Sport Boy 1, Petrolero 2, Santos Amador en la conquista. Ahí está la jugada de pelota parada, muy bien concebida por el equipo de David de la Torre. El tiro de esquina de Jorge Ponton. Y muy bien se anticipa. ¿Cómo corre Santos Amador, camiseta número 5, para ganarle a su cancerbero y decretar el segundo gol? Le cambió el destino a la pelota y logra la segunda alegría
para los chaqueños de Petrolero. Este con el pedazo. Y señor, y ese CFD se va a la carga a toda velocidad. Sigue avanzando, abre inteligentemente por el carril derecho como para liquidarlo. Un hombre que pasa de largo, viene el remate, la pelota en el travesaño. Arco de Guarnecida y se lo pierde. Era para abrocharlo ya el resultado. Cerca estuvo Petrolero. La gran jugada, el contragolpe. Cómo engancha, cómo corre Jorge Ponton, el zapatazo, el travesaño y ya en posición adelantada en el rebote el jugador Jorge Céspedes. Pelotazo largo de Camilo Ríos, golpe de cabeza, balón suelto, Ujio otra vez. El juego es torpe, Russo Cabrera cargó en contra de un hombre de Petrolero, ¿no? Tiene que ser con silbato, señala el juez del compromiso. Sí, cada vez podemos ver con mayor claridad la propuesta del equipo de Petrolero, que aparentemente tendría una línea de tres ahí armada con Camilo Ríos, Burton y Saltos Armador y Holguín trabajando como volante por momento. Cayó Pontos en la acción, el Russo Cabrera fue por la pelota, pero terminó cometiendo falta, sí, claramente. Ahora el que no brinca cabeza, en definitiva, Alex Pontos, tras el cabezazo de Alpiri, ya corría por el flanco derecho Gallegos, hay falta, habrá tiro libre, marca el juez del compromiso, hubo Paul en el marcaje, Paul en ataque de Strongers. Si te gusta el fútbol, ahora puede... Siga, por el medio Gallegos. Gerson jugando con Pontons, Alex Pontons, sigue Pontons, este es Alex Pontons, uy, se enojó Cristaldo. Qué falta tonta, ¿no? Lo mandó al césped y es una gran oportunidad, Germán Centurión. Sí, señor, gracias, Ramiro. Benítez tocó para el costado izquierdo, se proyecta Pontons. En una de las últimas acciones, cambio de frente para el lado derecho, solo atención para pegar al arco, remató, gol. Sorprende a la espalda de Castro, a la espalda de Jair Torrico, ante un pelotazo, buen control del volante. Jugó con Alejandro Chumacero, le sacó muy bien la billetera a Gerson García, pisa la pelota de manera elegante para cambiar de frente. Pontons jugó con Gerson García hacia atrás para Hurtado, Hurtado con Pontons. Desde atrás marcaba Castro sin falta, atención, ya está proyectado. No. Yeah.
Francisco Aurelaria. Arias, Jiménez, Arce, Pontons, Baca, Segovia eta Meleán. Egi esan partidu osoan orain arteztu aukera garbirik. Izan, Boliviako amaikakoak partiduko lehen txartela ez, ez dio txartelik erautzen. Ez dio txartelik erautzen. Iñigo Martínez eka hor, gaztea da eta partidu osoa jogatuko du. Eta ez dira ulertu. Eraso orain Bolivia, urrutetik jaurti. Ze bestela aurrera ez dira iritsiko. Ah, bueno. Urrutetik jaurti duena, oraingo honetan Alex Pontons izan da. Zuzenean kanpora bidali du, gaizki jaurti du. Olaxe da bai, bueno, beste egoera bat, egoera hau ere gertatzen da, aukera Boliviaren zat. Gola egingo du, Bolivia jokozkanpoko eskatzen du. Eñaute Zubikarak, jokozkanpo ote zegoen edo. Gola sartu duen jokalaria. 8 zenbaki duen Alex Pontons. Pase aurrera izan ote den edo. Bataz besteko, ez? Errepika pena ikusi behar. Bataz besteko, ez? Jokaldi hona egin dute, nik uste lokartuta gelditu direla. Ez dakik zeni begira. Iñigo Martínez gainditu, ikus ezagoz. Balea atzera godo. Balea atzera godo, bai. Eta ez da jokoskampo, ez? Iruitzet, lehen aurreko jokaldi horretan, ma atzelaria horre gelditu da lurrean, bizka tepagutxe hori gelditu dira, ari begira, jokaldi hona antolatu dute, egia esan jokaldi hona antolatu jokatzen ari da, azkeneko partiduak bota ditugu, bai Gasteizen jokatu zutuna da, bai azken. Ametsaren bidean egin du gaur. Euskal Selekzioak 6-1 gain dituz Xabier Azkargortaren